Bien, continuando con más informaciones y hablando un poco de lo que tiene que ver con la identidad nacional, con el folclore y con los conductores de folclore, ¿no? Hablamos de Roldán, de Pablo Cignani, de Lito, ¿no? Conocido allí en Presentador, de todo lo que es la parte de jineteada, de domas, de festivales folclóricos. Y bueno, Lito está cumpliendo 16 años ininterrumpido con el trabajo y se va a reunir el próximo 24 en el Zoom acá de Roldán, el domingo 24, para celebrar los 16 años con la locución, con llevar, con dar el arenga, ¿no? Con contar y defender la identidad nacional a través de primero las pilchas gauchas y también, ¿no?, el acompañamiento que siempre ha tenido ese gaucho que ha sido el caballo, ¿no? Conocedor, obviamente, de todo lo que tiene que ver con las razas y los orígenes. Así que compartimos la nota con Lito y la invitación para este festival que se va a hacer el domingo 24 de abril, celebrando los 16 años de Pablo Cignani. Sí, son 16 años, hablábamos recién fuera de cámara, bueno, vamos a descontar 2 años de pandemia, pero lo sumamos porque fuimos trabajando, ¿cierto?, en un costado de, bueno, por afuera, ¿no? Sí, son 16 años, en eso entra radio, como sea, empezamos por Vitoria, Entre Ríos, después en Rosario hay 3 radios, no sé si lo puedo nombrar, la FOC, la FOC. Ay, bueno, se me están pasando ahora, la OMA y la 95.5 que era Corazón, 7 años con Los Cosos del Folclore, para que vayas sumando, Canal 4 Regional, Los Cosos del Folclore en Canal 4, si te ¿Cuánta historia? acordás, sí, qué historia, ¿no? Pasaron gente, para mí son todo importante, ¿no? Pero pasaron gente reconocida, ¿no? Por el canal, por la radio, bueno, y llegó la hora de hacer un festejo, de contarle a la gente todo lo que pasó en 16 años y tener mi fiesta, ¿no? Si alguien, no sé si alguien no me lo va a reconocer, me lo reconozco yo. Vos sabés que yo ando en la animación, en la locución, todo eso, y las escuelas, los colegios, me piden, para fiesta patria, me piden ropas. ¿Entendés? Yo le preparo ropa para. Se hace un stand para mostrar qué es lo que usaba el gaucho, con qué bailaba, un puñal, lo que es una rastra, lo que es una faja. No, yo no puedo darle una charla a los pibes porque no estoy preparado para darle una charla, pero en todo lo que necesitan, vos sabés que me llaman o vienen acá, me piden pilcha, como te decía, que sí, y yo explicaré las cosas que yo hago. Pregunta que por qué se maltrata el animal, todas esas cosas. Bueno, no es un maltrato, le voy explicando, se lo voy acomodando más o menos como es las cosas, ¿no? Para que no se confundan, para que no se confundan. Tampoco no soy el hombre de la palabra exacta. Claro, ¿me entendés? Yo lo que yo aprendí lo estoy sembrando.